Queridos amigos, ¿cómo están? Los saludamos cariñosamente como todos los jueves, donde nos acompaña y tenemos la gratísima e importante visita de nuestro gran amigo y maestro don Hermógenes Pérez de Arce. ¿Cómo está don Hermógenes? ¿Cómo le va? Hola Andrés, muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Estábamos conversando fuera de cámara y yo estaba interesado en comentar una versión que dio el periodista peruano Jaime Bailey, que tiene un programa de televisión en Miami que es muy oído, sobre el accidente del expresidente Piñera. Y me gustaría comentar algunos aspectos que yo conozco, porque yo, cuando estaba en el Mercurio, me correspondió más o menos saber bien cómo funcionaba el tema del helicóptero, porque el dueño del diario El Mercurio tenía un helicóptero. Y entonces a veces nos movilizábamos en helicóptero para alguna cosa. Y yo vi que había un procedimiento muy severo en esa materia. Los helicópteros no pueden hacer lo que quieren, ¿eh? Y este Jaime Bailey no tuvo en cuenta en su relato que existen esas restricciones en Chile y que lo que le pasó al expresidente Piñera no le podía haber pasado si hubiera observado todas las normas que rigen el manejo de helicóptero. Porque yo recuerdo cuando estaba en el Mercurio, Agustín Edwards tenía un helicóptero. Y él tenía lugares oficiales donde tenía que, desde los cuales podía desplazarse. Y para ir a cualquier lugar, él tenía que tener un plan de vuelo y una autorización de la autoridad de la Dirección de Aeronáutica Civil, ¿eh? Y no es una cosa de que uno vaya a donde quiere en un helicóptero. Uno puede ir solamente si le aprueban el plan de vuelo. Y yo creo que desde el punto de vista de las reglamentaciones, yo creo que Sebastián Piñera no podía ir simplemente a la casa de un particular y aterrizar detrás de la casa. Fíjese que a mí me tocó vivir la experiencia de que con Agustín Edwards, él tenía un sitio en el Mercurio que lo usaba para el helicóptero y que estaba autorizado. Y en una oportunidad viajamos a un almuerzo de la Armada en Valparaíso en el helicóptero y volvimos en la tarde, ya más bien en la noche. Y cuando íbamos llegando, él tenía un piloto, desde luego, nunca manejaba el helicóptero. Tenía un piloto y el piloto se encargaba de cumplir con todas las normas de la Dirección General de Aeronáutica, ¿no? Y estábamos sobre el Mercurio ya de vuelta, nos íbamos a bajar y irnos cada uno para su casa. Y entonces la autoridad que estaba en el aeródromo de Tobalaba, cuando estábamos aterrizando y el piloto le dijo a la autoridad que íbamos a aterrizar en el Mercurio, desde Tobalaba le dijeron, mire, no puede aterrizar en el Mercurio. Y el piloto le dijo, oiga, pero si estamos encima del helipuerto, estoy bajando. No, no puede, porque ese helipuerto está autorizado hasta las 9 de la noche, le dijo, y son las 9:05. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Tuvimos que irnos a Tobalaba, porque sí en el aeropuerto podía y la autoridad le permitía descender. Y era una noche en que estaba lloviendo, además, así que fue más bien desagradable y arriesgado tener que irse. Pero este ejemplo le señala que esto es una cosa que está muy regulada. O sea, una persona no puede decir, yo voy a ir a tomar té a tal parte en helicóptero y bajo y no le digo a nadie. No, tiene que ser un plan de vuelo y por eso, en este caso, Agustín Edwards tenía un piloto que se encargaba de todo eso. Entonces, yo tengo la impresión de que lo que hizo el expresidente de ir a un aperitivo, porque ni siquiera fue un almuerzo, él iba a un aperitivo y quería volver a almorzar a su casa, y estaba 7 minutos en helicóptero, pero eso no está autorizado de acuerdo con la legalidad vigente en Chile en estas materias de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y así lo han manifestado algunas autoridades que no se atreven a decirlo mucho porque se ha creado un clima como de que cualquier crítica que se le haga al expresidente Piñera
es una cosa que no está permitida. Y le advierto, y esto, con esto hago un paréntesis, que yo lo he pasado muy mal estos días porque hubo alguien, que no fui yo, que publicó un video en que yo le di una despedida a Sebastián Piñera cuando dejó de ser presidente de la República en 2022. Y obviamente hice un video muy crítico de él y muy fuerte, diciéndole adiós Piñera, has hecho mucho mal al país, etcétera, etcétera. Pero esto era en 2022 y cuando al día siguiente que él había dejado la moneda. Y esto lo divulgaron ahora como si yo lo hubiera grabado ahora. Oiga, he tenido un ataque como usted no se imagina. Un ataque, amenazas de muerte, le digo, directamente amenazas de muerte. Sí, me han dicho que ellos tienen una brigada que se llama Ariel que me va a fusilar. Entonces, esto yo lo encontré tremendo porque yo no tenía nada que ver con que hubieran reeditado ese video y que lo hubieran hecho aparecer como que lo había hecho ahora. Por suerte el Mercurio publicó, y le agradezco al diario eso, en la página de Crónica, publicó un artículo diciendo que el video de Hermógenes Pérez de Arce es del 12 de marzo de 2022, y que no tiene nada que ver con la situación actual. Oiga, pero lo pasé muy mal, tanto que me llamaron de la compañía de teléfonos de Movistar, y me dijeron, oiga, su teléfono está bajo ataque, aquí quieren sacarle el chip a su teléfono, pero le dije, ¿cómo vas a sacar el chip si lo tengo yo? Bueno, me dijo, hay métodos en que han creído para anular hasta la posibilidad de que usted tenga un teléfono. Bueno, entonces yo me vi obligado a hacer un Twitter pidiéndoles a todos los que me han condenado a muerte que por favor me conmuten la pena, que me la conmuten al odio perpetuo, pero no condena a muerte, porque quiero seguir vivo. Pero para que vea usted cómo son las cosas, la gente se aprovecha de las circunstancias, no las entiende bien, porque esa era gente que estaba frenética de furia porque yo hubiera celebrado la muerte de Sebastián Piñera, cosa que jamás he hecho, todo lo contrario. Le digo sinceramente, para mí ha sido un verdadero enemigo que tenía en la vida porque me ha ocasionado grandes daños cuando tuve una incursión política y de manera ilegal además, así que eso no he tenido nunca reparo en decirlo, pero nunca le he deseado nada mal a nadie, entonces presentarme como que estaba celebrando la muerte de esta persona. Es una cosa para mí muy desagradable también. Así que, bueno, le digo a Andrés, he pasado una semana medio acosado por esto, le agradezco al Mercurio que lo haya aclarado, porque por supuesto que se aplacaron todas las ataques, y espero que me hayan conmutado la pena, o sea, que me rebajen la condena a muerte, y yo les propongo que me condenen a odio perpetuo, eso lo acepto ya. Pero no condena a muerte, por favor. Si yo no he hecho nada, la verdad es que no he hecho nada. Entonces, la gente quería eso, pero lo que quería dejar establecido es que la verdad es que Sebastián Piñera no podía, de acuerdo con las regulaciones que existen, simplemente tomar el helicóptero en su casa, que seguramente es un sitio autorizado y ahí puede ir y con un plan de vuelo ir a otra parte donde haya otro sitio autorizado. Desde luego los aeródromos están autorizados. Pero no puede ir a la casa de un vecino o de una persona cercana a un cóctel, porque esto fue antes del almuerzo. Él quería volver a almorzar, porque estaba solo 7 minutos en el helicóptero. Entonces, tenemos que tener claro que lo que pasó fue que él no respetó las normas que rigen el uso de los helicópteros en Chile, porque solo pueden dirigirse a un lugar que está autorizado previamente por la Dirección General de aviación, de arena civil, y tiene que tener el plan de vuelo aprobado para poder ir. No pueden llegar y irse al lugar que quieren, almorzar, visita. No, eso no se puede hacer en Chile. Así que, y es una precaución porque naturalmente volar en helicóptero encierra sus peligros y la autoridad tiene razón para regular esa actividad. Eso es lo que le quería dejar más o menos claro, que no está contenido en la exposición que hizo Jaime Bailey, que me llamó mucho la atención que tenía 500,000 de visualizaciones. O sea, el relato de Jaime Bailey, que es una especie de resumen periodístico de todas las cosas que se han dicho y por qué fue el accidente, está muy bien hecho y con amenidad y maestría por él, que es un buen escritor. Pero no tiene esas precisiones que se refieren a lo que se podía o no hacer. En realidad, en rigor, ese vuelo no debió haberse hecho de acuerdo con la legislación chilena. ¿Sabe qué pasó?
¿Sabe qué pasa, don Hermógenes? Yo creo que también, yo creo que este hecho que implicó la muerte del expresidente Piñera, yo creo que también hay otras cosas que también están, que son irregulares. Tenemos que recordar siempre que Sebastián Piñera siempre fue una persona muy llevada a sus ideas. Una persona que no escuchaba mucho, ¿eh? Le gustaba hacer lo que él quería. Y eso, bueno, era una característica de él desde siempre, digamos. Y si usted lo analiza, don Hermógenes, ¿por qué él piloteaba el helicóptero personalmente? Él tendría que haber tenido un piloto. Más aún, cuando uno va a sacar licencia de conducir, ¿no es cierto? Una persona que tenga más de 70 años, a la persona en general le hacen mucho más fuerte los exámenes, porque tiene menos reflejo, porque, ¿no es cierto?, funciona más lento. Y por lo tanto, si uno pudiera tener problemas manejando un vehículo normal, con mayor razón para manejar un helicóptero. Entonces, Piñera, yo creo que el expresidente Piñera no tomó las precauciones del caso y murió en su ley finalmente, porque él hizo lo que él quería hacer, digamos. Él quería pilotear el helicóptero, él quería hacerlo de la manera que él quería, en el momento que él quería, aun cuando no fuera un vuelo autorizado. Pero él murió en su ley, finalmente hizo lo que él quiso, en el momento que quiso, y yo creo que no tomando las precauciones que debería tomar una persona, sobre todo que él ya tenía 74 años y manejar un helicóptero no es una cosa sencilla. Bueno, usted tiene razón en ese sentido. Él paraba a mí poco, le hacía poco caso a las normas. Yo me estaba acordando de eso mismo ahora porque ayer salió una noticia muy importante en el Mercurio sobre un juicio que se inició hace ya 12 años. 12 años demoran los juicios en Chile y que afectó a una firma corredora de bolsa que se llama La Reina Vial y en particular a su socio principal que se llamaba Leonidas Vial. Sí. Y esta firma le impusieron multas por 40 millones de dólares. Y bueno, la firma se defendió con todo en los tribunales. Y finalmente la Corte de Apelaciones, a donde han llegado todas estas apelaciones, decretó que no tenían que pagar ninguna multa. O sea, como podríamos decir, los reivindicó ante la opinión pública. Porque con toda esta gente se siguió un juicio por los diarios que le significó un daño reputacional muy grande. Tanto fue así que la firma Larraín Vial, a la cual conozco bien porque tengo inversiones ahí, el principal socio, que es Leonidas Vial, tuvo que irse de la oficina de la firma y poner una oficina aparte debido a todo el juicio por los diarios, todas las ofensas que recibía. Y obviamente la firma le dijo, oye, esto nos está haciendo un daño a todos nosotros, así que como él era el principal culpable, bueno, el hecho fue que la superintendencia de Sociedad Anónima y Valores de ese tiempo, que ya no existe, ahora se llama Consejo Monetario o algo así, Consejo Monetario, la superintendencia en tiempos de Piñera recibió una denuncia de la firma en que Piñera tenía sus activos, que era el manejo, el fideicomiso ciego que se llamaba, y esa firma le insistía a la firma Sokimich, que estaba controlada por Julio Ponce a través de las sociedades cascadas, en que él tenía que fusionar las cascadas. En mi columna de 2012, yo criticaba eso. Tengo una columna que es del 4 de septiembre de 2012, que la gente haría bien en leerla, porque se llama Política y Negocios. Y ahí se describe que el presidente de la República estaba presionando al dueño de Sokimich, que era Julio Ponce, para que fusionara las sociedades cascadas. ¿Por qué? Porque eso a los que tenían acciones de las sociedades cascadas, y yo supongo que Sebastián Piñera tenía sociedades que tenían esas acciones, si se fusionaban, le significaba en el hecho comprar mucho más baratas las acciones de Sokimich, que eran como el gran negocio de ese tiempo y sigue siéndolo hoy día, un gran negocio, el dueño del litio, nada menos. Entonces, Sebastián Piñera le mandaba recados al principal dueño, a Julio Ponce, y le decía que tenía que fusionar las sociedades cascadas y que si las fusionaba, él se preocupaba de que la superintendencia
no le impusiera ninguna multa significativa, sino barata, y no levantara ningún cargo ni lo denunciara ante los tribunales. Y no pasó así, porque Julio Ponce le dijo, yo no tengo por qué fusionar las sociedades, no me conviene, porque es la forma que yo tengo de mantener el control sobre Sokimich B. Y bueno, el hecho fue que la prensa se adhirió a todas las denuncias que hacía la superintendencia. Esto fue lo más malo que podía haber para la reputación de todas las personas afectadas por estas acusaciones. Y fueron acusados de haber lucrado y de haber hecho operaciones irregulares y de haber hecho, en definitiva, toda clase de trampas para tener unas ganancias en las operaciones de compra de estas acciones. Y fue un juicio por los diarios, no solo por los diarios, por la televisión y por las radios. El desprestigio fue enorme. Y yo me acuerdo que había gente que me decía a mí, nada más que leyendo los diarios, me decía, oye, Leonidas Vial se las trae. Yo le decía, pero si todo eso es falso, le decía yo, todas esas son operaciones absolutamente genuinas y legítimas. Afectaron a dos gerentes de la firma Larraín Vial, uno se llama Manuel Bulnes, el otro se llama Felipe Razzuri. Y me acuerdo que me fueron a ver para agradecerme, porque el único que los defendía en todo esto y decía que era legal lo que estaban haciendo, estoy hablando de 2012, claro, que era yo, en mi blog, porque ya yo estaba fuera del Mercurio. Bueno, el hecho fue que han tenido que pasar 12 años y esto ha pasado por una jueza del juzgado 29 civil de Santiago, que hay que felicitarla porque la jueza, cuando recibió estas denuncias, que ya habían sido aplicadas las multas y pasaba la cosa a que tuvieran que ser condenados, cuando recibió esto la jueza dijo, yo voy a ir a comprobar personalmente a la bolsa si se puede hacer una operación como la que acusan a estos señores de estar haciendo. Entonces fue porque los acusaban de haber comprado más barato que lo del mercado y vendido más caro que lo del mercado, haciendo unas pasadas en la bolsa completamente irregulares para obtener un enorme beneficio. Y por eso le impusieron a Leonidas Vial y a Larraín Vial 40 millones de dólares de multa. Imagínense lo que era eso, lo que es. Fue la jueza, una persona seria, y quiso hacer una operación especulativa comprando a menor precio y vendiendo a mayor precio que el de mercado, y no pudo, porque las normas contempladas en la bolsa le impiden a una persona hacer un negocio de esas características. Claro. Los negocios tienen que ser normales, tienen que estar dentro del rango de mercado, y si no, el software de la bolsa no le permite hacer la operación. Entonces esta jueza dijo, ¿cómo pueden estar condenando a estas personas por hacer una operación que no se puede hacer en la bolsa? Y ella los absolvió. Y entonces después apelaron de esto a la Corte de Apelaciones. Y la Corte de Apelaciones ayer, según publica el Mercurio, confirmó el fallo de primera instancia. Y dejó libres y les levantó las multas de 40 millones de dólares a Larraín Vial y a Leonidas Vial. O sea, ellos deberían tener derecho a una reivindicación porque durante 12 años se ha citado su caso como el de abusos de los empresarios a costa de los pequeños accionistas, engañando al público. Era todo falso. Es todo falso. Ahora, nadie sabe si a lo mejor el Consejo de Defensa del Estado, que es un ente muy politizado en Chile y que está en manos de la izquierda, prosigue ante la Corte Suprema. En la esperanza, la Corte Suprema no puede pensar distinto que los jueces de primera instancia y que la Corte de Apelaciones, porque simplemente tienen razón, si es clarísima la razón que tienen. Pero la Corte Suprema sabemos que es un ente político, que en Chile hay una dictadura judicial. Hemos visto que los militares son los que sufren la dictadura judicial principalmente. A lo mejor ahora la pueden sufrir los civiles a manos de la Corte Suprema. Pero por lo menos tenemos el antecedente de que en el caso Frey, en que decían que Augusto Pinochet había mandado matar a Eduardo Frei, por lo menos los tribunales en ese caso cedieron ante la verdad de los hechos. Y si bien la Corte Suprema se demoró un año en aceptar el fallo de la Corte de Apelaciones que decía que había sido por causas médicas la muerte de Frei y que no había ninguna clase de delito en la muerte de Eduardo Frei Montalvo. Bueno, se demoraron un año, pero al fin pasaron, se comieron el sapo, ¿no? Y tuvieron que decir, sí, tienen razón. Y la Corte Suprema de Izquierda tuvo que tragarse el sapo y estar de acuerdo. Y yo creo que ahora lo va a tener que hacer igual.
pero creo que es muy importante la reivindicación ante la opinión pública de gente que ha sufrido un daño reputacional enorme, que lo han desprestigiado como gente que abusó del sistema, que quiso hacer negocios y ganancias ilícitas. Y todo eso los tribunales de primera instancia y de segunda instancia han dicho es falso. Hicieron todos los negocios que hicieron limpiamente, perfectamente ajustado a todas las reglas. Esto se debió, esto es una cosa que debería notarse en el pasivo de la biografía de Sebastián Piñera, porque se debió al interés que él tenía personalmente en que se produjera esto, y él usó a la superintendencia como una amenaza para obligar a Julio Ponce a hacer algo que él no quería hacer. Entonces le fabricaron una supuesta irregularidad, lo denunciaron a la superintendencia, fueron la propia firma que corre con su fideicomiso, corría con su fideicomiso, la que preparó esto. O sea, era una cosa preparada, en inglés se dice set up. Le hicieron una trampa para que cayera en ella a Julio Ponce. Pero Julio Ponce era un tipo muy duro y que sabía muy bien lo que hacía, y también ha conseguido que le anulen a él las multas que le habían impuesto. Y él, cuando las primeras declaraciones que hizo, me acuerdo muy bien que salieron publicadas in extenso en El Mostrador, dijo una cosa que es la base de todo lo que pasó en definitiva. Dijo, si Sebastián Piñera no hubiera tenido acciones de las cascadas, no habría habido caso cascada, porque no había nada irregular. Él usaba eso, la amenaza de hacer una denuncia, como él era el que era responsable de sobre la superintendencia, porque tenía autoridad por ser presidente de la República, él podía usar la superintendencia para presionar a estas personas. Bueno, ahora los tribunales han dicho nada de lo que las multas que se les impusieron correspondía, y han perdonado todas las multas a los dos gerentes, Manuel Bulnes y Felipe Razzurris, a Leonidas Vial, que era la mayor de todas, eran 500.000 UF la multa de Leonidas Vial, o sea, 20 millones de dólares. Y a Larraín Vial la firma, diciendo todo ha sido impecable. Esto, bueno, ellos lo sostuvieron desde el primer momento, y cualquiera que examinara los antecedentes del primer momento también llegaba a la misma conclusión. Pero tenemos que darnos, y eso hay que reconocerle el crédito a la jueza de primera instancia, la del juzgado 29, que dijo, bueno, si dicen que esto es irregular, yo voy a ir a hacerlo, a ver si es verdad que se puede hacer. Y comprobó en persona que no se puede en la bolsa hacer eso que decían que ellos habían hecho. O sea, comprar artificialmente un negocio simulado, acciones baratas, para después vender las caras. No se puede hacer. O sea, los negocios en la bolsa están sometidos a un tratamiento computacional, digamos, que le da garantía a las personas de que no puede haber trampa contra ellos. Las personas sí pueden operar en la bolsa, pero tienen que ceñirse a las normas de que no pueden hacer especulaciones indebidas o procurar hacer engaños a costa de otras personas. Y esto yo creo que nos debe tranquilizar a todos, porque todos tenemos algo que ver con inversiones que se transan en la bolsa. De luego, todos los chilenos que cotizan en la AFP, ¿eh?, somos accionistas por eso hecho, ¿eh?, que una de las cosas buenas que tiene el sistema de inversión privada en la AFP, que todos los chilenos van en el mismo carro. O sea, cuando las cosas van bien, ganan mucha plata, y cuando van mal, pierden plata. Pero no hay ahí unas discriminaciones en favor de los capitalistas, porque los capitalistas son todos los trabajadores chilenos también. Entonces, quería destacar esto, que destacando también que se ha demorado 12 años la justicia en establecer la verdad de las cosas, que es bastante tiempo, porque todo esto yo lo he estado repasando en mi blog de 2012, y recomiendo especialmente el blog que escribí el 4 de septiembre de 2012 en blog de Hermógenes, blogspot.com, blogdehermogenes.blogspot.com, política y negocios, porque relato circunstanciadamente todo lo que hizo Sebastián Piñera para usar a la autoridad para hacer un negocio personal. Y eso hay que acreditarlo en su pasivo, o sea, en el pasivo de su imagen, que en este momento es muy arriesgado, porque yo he sufrido las consecuencias de querer destacar los aspectos negativos de su gestión, porque los partidarios de él están muy ensoberbecidos, y se enojan mucho cuando uno procura rescatar la verdad histórica. Pero las cosas han sido restablecidas, afortunadamente, por lo que uno menos habría esperado, los tribunales de justicia.
o sea, los tribunales de justicia en el caso, famoso caso Cascadas, han hecho justicia ahora y han demostrado que esto era simplemente un juicio por los diarios. Los diarios y los medios de prensa se portaron inmisericordes con esto. Porque yo recuerdo haber tenido discusiones con amigos que me decían, no, si Leonidas se las trae, me decían, todo lo que sale en los diarios. Bueno, lo que salía en los diarios era falso. Bueno, esa gente merece una reivindicación pública. Sí, claro. Alguien se la haga. Y tal vez merecerían una reivindicación económica, pero no creo que los tribunales acogieran una demanda para que se les pague una indemnización. Pero ya por lo menos han dejado de prácticamente esclavizarlas con una multa de 40 millones de dólares, como era la que pretendían que tenían que pagar. Sí. Don Hermógenes, sí, gracias a Dios algunas veces la justicia tarda pero llega, a veces, no siempre, en nuestro país por lo menos. Don Hermógenes, ¿qué le pareció a usted este tema de los vehículos que iba a comprar, que ya están autorizados por la Corte Suprema? 22 vehículos a más de 57 millones cada uno, sumaban 1.260 y algo millones. Se armó un escándalo nacional por las redes sociales, por la televisión y todo, con donde se dio a conocer esto. Y hoy día la Corte Suprema ha frenado la adquisición de estos autos. Se arrepintieron, se dieron cuenta que esto estaba causando mucho revuelo y retiraron el tema, lo dejaron stand-by. Usted, don Hermógenes, ¿qué piensa de que la Corte Suprema haya autorizado la compra de automóviles por más de 57 millones de pesos cada uno en un momento en que Chile está sin plata? Chile no tiene plata hoy en día. De hecho, no tienen plata para ayudar a la gente, los damnificados de ¿cómo se llama?, de la quinta región. Y se ponen a comprar autos que iban a sumar más de 1.260 millones de pesos. ¿Qué le parece a usted toda esta cosa de la justicia del Poder Judicial en Chile? Bueno, es lo que yo he venido diciendo siempre. Aquí tenemos un Estado sobredimensionado, sobrepagado, que evidentemente tiene una situación privilegiada con respecto al resto de los ciudadanos. Y yo he citado N veces un reportaje muy bueno del diario La Tercera, que es de fines de 2021, donde ellos comprobaban que las remuneraciones pagadas en el Estado un 50% más que en el mercado, en el sector privado. El otro día cité, creo que en su mismo programa, en este mismo programa, Andrés, que usted tiene la onda de convidarme, el caso que salió en una publicación que se llama El Libro, un diario digital, que es un estudio hecho por la Fundación Nuevamente de María Teresa Marinovich, en que estudiaron las remuneraciones de personas de bajo nivel, digamos, secretarias, choferes y estafetas o auxiliares, sí, en el sector público, y descubrieron que ganan las secretarias, que ganan 2 millones de pesos en el sector público, en el mercado, en el sector privado, ganan menos de 1 millón de pesos. Sí, claro. O sea, podrían contratar secretarias por menos de 1 millón de pesos, pero les pagan 2. Los choferes, lo mismo, ganaban en el sector privado público sobre 1.5 millones de pesos. Y en el sector privado se comprueba que en el mercado un chofer vale 700, 800 mil pesos. Y los auxiliares o estafetas, bueno, esos ganaban en el mercado, ganan el salario mínimo, que son los juniors que andan por ahí, salario mínimo o poco más, 600 mil pesos, y en el Estado sobre 1 millón de pesos. Entonces sí, tenemos un Estado sobrepagado. Y esto es muy importante, pero la gente, esto tiene mala prensa, porque el Estado tiene buena prensa, los que luchamos por un Estado más pequeño tenemos poca prensa o ninguna prensa. El Estado chileno es sobrepagado, los funcionarios del Estado, y eso, si se tomara conciencia, puede solucionar muchos problemas sociales. Yo he citado muchas veces un artículo de la economista de Libertad y Desarrollo, Bettina Horst, que debe tener unos 2 años, el artículo. Ella decía en el Mercurio que si se grabara con 10% al personal de la administración pública, un 10% de impuestos, se podría financiar una reforma previsional que estableciera una pensión mínima de 400 mil pesos para todos los jubilados chilenos.
mínima. Se puede financiar así. ¿Por qué la justicia de grabar con 10%? Porque están sobrepagados en 50%. Exactamente. O sea, es justo grabarlo con 10%. Y la solución es obvia. Y una pensión mínima de 400 mil pesos es muy buena, porque en este momento la pensión garantizada universal creo que es 253 mil pesos. Y sí, ya la consideran un gran avance. Bueno, con esto se soluciona el tema de las pensiones de las personas que tienen pensiones más bajas, porque 400 mil pesos es un monto que nadie habría aspirado como mínimo garantizado de la pensión. O sea, pensión garantizada universal de 400 mil pesos. Bueno, no he visto a Bettina Horst defender su propia idea con tanto entusiasmo como la defiendo yo, pero creo que son de las cosas que se desprenden de lo que estamos hablando. El Estado chileno está sobrepagado y sobregasta más allá de lo que debería. ¿Qué necesidad tienen los ministros de la Corte Suprema de tener un Lexus último modelo? Salvo la vinculación, porque vi un meme que decía, claro, el lema que está pegado en la entrada de la Corte Suprema es Lex. Entonces ellos quieren tener autos Lexus. Bueno, se explica por ese lado, pero la verdad es que es un lujo innecesario. Desde luego los que trabajamos en el sector privado y tenemos auto, tenemos que comprarnos el auto, no nos dan auto, no nos pagan los combustibles. Y en el sector público sí parece que se usa, que tienen chofer sobrepagado a su vez, y el auto se los compra el empleador, que es el Estado, y les dan además viático para combustible. O sea, por lo menos en el caso de, bueno, usted sabe que los expresidentes tienen ese trato. Los expresidentes tienen una dieta de cerca de 20 millones de pesos mensuales, entiendo que. Y son personas todas de un patrimonio respetable, aunque uno de ellos, Eduardo Frei, ha perdido una parte a manos de un familiar. Pero son personas de buena situación, que no necesitan que el pueblo chileno, el contribuyente, les financie 20 millones de pesos. ¿Por qué? De jubilación privilegiada. Porque que tengan una jubilación normal, por supuesto, como la que tenemos todos, que es normal. Pero se dan estos privilegios en el sector público. ¿Por qué? Porque ellos son los dueños del cuento, son los dueños del relato. Entonces, hay que hacer un escándalo para que se abstengan de gastar en exceso, porque cuando pueden gastar en exceso lo hacen. Tenemos los parlamentarios mejor pagados del mundo. La propia OECD, con quien nos gusta compararnos, dice, oiga, el Estado chileno paga más que los estados más ricos de la OECD, que son justamente los estados más ricos del mundo, son de la OECD. Fue un honor para Chile quedar incorporado a ese grupo. Ahí somos los más pobres, naturalmente, entre los más pobres, pero la OECD son los países más ricos. Ellos le pagan mucho menos a sus parlamentarios que los que le pagamos nosotros. Sí. Aquí los parlamentarios ganan, creo que el cálculo es 33 ingresos mínimos como dieta. Y en los países europeos y demás de la OECD ganan 5 veces el salario mínimo los parlamentarios. O sea, tenemos los caciques de nuestra política están sobrepagados. Entre los caciques están obviamente los ministros de la Corte Suprema. Y entre los que más prevarican y más faltan a la legalidad y al Estado de Derecho están los ministros de la segunda sala de la Corte Suprema. Aunque entiendo que ahora han jubilado justamente los más prevaricadores y se han ido porque tenían más de 75 años. Pero el precedente que han sentado cuando se estudie alguna vez en las escuelas de derecho la verdad de los procesos sobre derechos humanos, se van a encontrar con barbaridades muy grandes. Porque yo he estudiado algunos y son risibles. Por ejemplo, de mi amigo Miguel Krasnov, que es un militar distinguido que nunca detuvo a nadie, y sin embargo le han dicho que ha secuestrado a centenares de personas y está condenado a más de 1000 años de presidio, y él nunca le han probado que haya detenido a nadie, porque la misión de él no era, tuvo un año y medio en la DINA, no era detener, era interrogar. Y él ponía sus credenciales encima de una mesa y hacía preguntas a las personas que tenía que interrogar y nunca torturó a nadie, ni en su presencia se torturó a nadie. Y sin embargo, la historia es distinta. Es un gran torturador que detuvo a centenares de personas que parece que murieron y ahora está cumpliendo 1000 años. Esa es la justicia chilena. O sea, una persona honorable que nunca ha detenido a nadie porque nadie le ha probado eso. Si usted ve en los expedientes,
un expediente en particular que yo examiné, que era de una terrorista que murió a manos de agentes de seguridad, se supone, le echaron la culpa a Krasnov. Y usted ve los antecedentes de ese juicio, que yo los vi, y no hay ninguno que lo inculpe. Todo lo contrario, hay una declaración del hermano de esta niña que dice que Krasnov no tuvo nada que ver en el caso. Y sin embargo lo condenaron y le tiraron otros 10 o 20 años de los 1000 años que tiene acumulado. ¿Por qué? Porque los jueces se han dado un festín con los militares. Sí, por razón política, es una venganza política. Siento que los militares que no cometieron esos hechos no tenían ninguna responsabilidad en lo que estaba sucediendo. Si no los cometieron, no tenían responsabilidad. Y aunque lo hubieran tenido, los hechos están prescritos de acuerdo con las leyes chilenas. Eso es lo que se llama Estado de Derecho, que rijan las leyes. Y además están amnistiados. La ley de amnistía está vigente, es plenamente válida, pero los tribunales chilenos la desconocen. Y no pasa nada. No pasa nada, porque si uno le escribe a los diarios diciendo, oiga, en el fallo de la semana pasada, porque salen fallos toda la semana, todos estos hechos estaban prescritos, ningún diario le publique esa carta. Nadie. ¿Por qué no? Porque ya es una cosa demasiado obvia, es una cosa que la sociedad chilena mira para otro lado oficialmente. O sea, si las leyes fueran reales en Chile, debería haber una ley que dijera, cada vez que sea sorprendido un juez prevaricando, es decir, no aplicando leyes vigentes y válidas, nadie deberá comentar nada. Porque es como si existiera esa norma en Chile. Nadie puede comentar nada. Y además le garantizan pagarle cientos de millones de pesos a las familias de los supuestos víctimas de estas personas, que en realidad no deberían estar presas según la legislación, simplemente. Pero el país ha aceptado mirar para otro lado. Y este, a mi juicio, es el principal escándalo de la sociedad chilena en este momento, que yo creo que está atravesando una grave crisis moral. En parte por las cosas que estábamos hablando al principio, por todo lo que ha pasado con este juicio de la cascada, que usted comprende que tener 12 años en la picota pública a todo un sector de personas respetables, ensuciándole su nombre cada vez que se citaban el caso y dejándolos como delincuentes, y eran completamente inocentes. Dicho por la propia justicia, no lo digo yo, lo ha dicho la Corte de Apelación de Santiago. Es una cosa anormal. Está hablando de que hay una crisis en un país que durante 12 años barre el piso con el buen nombre de gente que no había cometido ningún delito. Bueno, eso es una crisis moral. Hay una crisis moral en el país. Sí. Don Hermógenes, hay una persona que preguntaba, no sé si usted está al tanto, hay una iniciativa que hizo un canal de YouTube, ¿ya? De juntar firmas digitalmente para destituir a Gabriel Boric. Mi pregunta es la siguiente. ¿Hay alguna norma legal en Chile que permita la destitución de Gabriel Boric con solo la presentación de firma de la ciudadanía? Mire, yo he leído varias veces la Constitución, más bien muchas veces, y nunca he visto esa norma. Me habría llamado la atención. Porque no hay que reírse mucho, porque usted sabe que leyendo la Constitución yo descubrí una norma que nadie parecía haber leído, y parece que nadie la había leído, y es que el Senado puede destituir al presidente de la República por simple mayoría de votos. Exacto. Sin necesidad de ningún acuerdo especial ni nada, simple mayoría de votos. Puede decir, está inhabilitado mental o físicamente el presidente de la República y por lo tanto tiene que irse. 26 votos en una sesión cualquiera o mayoría de votos en una sesión cualquiera y listo. Bueno, eso lo descubrí leyendo la Constitución, pero en ninguna parte he visto que esto se llama plebiscito revocatorio. Claro. No existe. Ahora, que puede existir, claro, si se hace una reforma constitucional y se introduce el plebiscito revocatorio, evidente, ahí pasa a existir. Pero no ha habido ninguna iniciativa de ley tampoco para presentar esa norma. Y yo creo que no pasaría tampoco la norma, porque me parece a mí que
Podría discutirse y debatirse la validez de una cosa así, pero no me gusta esto de que cuando se crean corrientes de opinión que son fáciles de manejar. Lo estamos viendo justamente en el caso que estábamos tratando tanto, el caso Cascadas. ¿Usted cree que se hubieran sometido a un plebiscito el caso Cascadas? Yo creo que el 90%, sería interesante ver las encuestas, a lo mejor ha salido. Yo creo que 80 o 90% condenaban a la Reina Vial y a la Unidad Vial, ¿eh? La opinión pública. Sí, claro. Y eran inocentes. Entonces, todas estas cosas así, manejadas por al calor del debate público, por los medios de comunicación, los juicios por los diarios, todas estas cosas, tienen su peligro, peligro de abuso y de injusticia. ¿Por qué? Sí. Porque manejando los medios, uno puede manejar la opinión pública. Se ha hecho en Chile, yo llamo a este un país de cerebros lavados. Aquí todo lo que la gente sabe del gobierno militar, lo que la mayoría sabe del gobierno militar, es equivocado. Yo lo compruebo hablando con cualquier persona, cualquier día, porque les han lavado el cerebro, porque la corriente dominante de opinión dice cosas que no son verdad, y eso es lo que pasa a creer la mayoría de la gente, y la mayoría de la gente tiene una opinión absolutamente errada de lo que fue el gobierno militar. Yo siempre he pensado que Augusto Pinochet, objetivamente juzgado en términos de los problemas que tuvo, que debió superar, de los peligros que evitó, es el mejor presidente de la historia de Chile. Y eso lo puedo sostener en cualquier debate serio y objetivo, porque está a la vista, está a la vista. Sí. Basta ir viendo qué pasó en cada caso. Pero aquí existe la opinión contraria. Dicen, Pinochet es un asesino. En circunstancias de que nunca le pudieron probar que hubiera dado orden de matar a nadie. Nunca. Y yo escribí un libro sobre el juicio, el único juicio que se le siguió. Y ahí era evidentemente inocente. Y tengo, fíjese, lo voy a recordar una vez más, un autor que era muy contrario a Pinochet y muy crítico de él justamente en el tema de derechos humanos, que es Gonzalo Vial Correa. Escribió la biografía de Pinochet, que yo la estimo muy tendenciosa y sesgada en contra de Pinochet. Y él tenía motivos personales para no querer a Pinochet, pero eso es otra cosa. Pero en su libro dice, refiriéndose a todo este caso en que le siguieron el juicio a Pinochet, dice que yo escribí un libro examinando los factores jurídicos que influían en el juicio a Pinochet y que yo me basaba en las normas legales. Pero, dice Gonzalo Vial, este tema no es jurídico, dice. Es un tema político. Obvio. Si estas cosas no se resuelven de acuerdo con el Estado de Derecho ni con la regla de la ley, se resuelven cómo maneja uno la propaganda y la opinión pública. ¿Cómo maneja uno la propaganda? Primera norma dictada por el dios de la propaganda de los tiempos modernos que se llama Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler. Una mentira mil veces repetida pasa a ser verdad. Sí. ¿Cuál es la tarea? Repetir la mentira. ¿Qué es lo que han hecho en Chile? Repetir la mentira. ¿Y qué es lo que cree la gente? Las mentiras. Si los que decimos la verdad no tenemos eco, no tenemos dónde repetir. Así que ojalá pudiéramos repetir la verdad mil veces, porque eso sería estupendo, que una verdad mil veces repetida pasa a ser indiscutida. Eso podría ser otro lema. Pero eso no existe en Chile. Usted, si dice la verdad, no se la publican. Si dice la verdad sobre los juicios a los militares, no se lo publican. Yo perdí la ilusión hace muchos años de eso, porque mandé cartas a los diarios algunas veces y como no tenían cabida, y sí daban la versión contraria. Me di cuenta de que ese tema la sociedad chilena no quiere discutirlo, no quiere discutir la verdad histórica. No tiene cabida la verdad histórica en Chile. ¿Por qué? Porque hay una opinión política predominante que se impone. La gente, todo lo contrario, se da vuelta en el sentido adverso. Yo he visto pinochetistas reconocidos que escriben en los diarios y hablan de las atrocidades de Pinochet. Un conocido columnista de La Tercera, que era muy partidario del gobierno militar, eso me consta, escribió eso, las atrocidades de Pinochet. Y yo tomé esa frase, recorté el artículo, lo he citado muchas veces. ¿Y por qué dice eso? Él no puede probar nada de eso, no es verdad, simplemente no es verdad. No hay ninguna atrocidad de Pinochet. Todo lo contrario, el tipo trató en lo posible de manejar ese tema de manera que le permitiera, uno,
la primera obligación, mantener el orden público y derrotar al terrorismo. Y dos, defenderse de las acusaciones que le hacían en otras partes. Pinochet se defendió con éxito de las acusaciones, pero la defensa de él no llegaba a ninguna parte porque no era popular. Fíjense que aquí hubo un inspector de derechos humanos que se llamaba Fernando Bolio, un jurista costarricense muy distinguido, que vino a Chile a examinar la situación de derechos humanos en los años 80, y él dijo, después de emitir su informe, vio que en las Naciones Unidas condenaban a Chile igual. Y él dijo, esa condena es injusta, dijo, porque no ha tenido en cuenta el desafío terrorista que tiene el gobierno chileno. ¿Y cómo se defiende usted contra el desafío terrorista? Combatiendo a los terroristas. Pero si usted dice que combatir a los terroristas constituye atropello a los derechos humanos, no puede combatirlo, porque si usted lo combate, lo acusan de violador de derechos humanos. ¿Qué le ha sucedido al expresidente Piñera? Eso. Lo han injuriado y lo han calumniado en eso, porque no es verdad. Y el otro día, cuando todo el país estaba celebrando su carrera y nadie se atrevía a decir nada, y yo no quería decir nada tampoco, pero salió un video anterior mío que me echó al agua en ese sentido. Pero aquí nadie podía decir nada contra Sebastián Piñera porque era de mal gusto, porque acaba de fallecer trágicamente. Obviamente, si a todos nos afectó en ese sentido, en lo humano, una muerte de una persona conocida afecta. Entonces, nadie podía decir nada. Pero se juntan en el estadio 40 o 50 mil personas y ¿qué gritan? Lo que gritaron en pleno luto por la muerte de Sebastián Piñera, gritaban, no voy a decir las groserías que decían, Piñera, tal grosería, asesino, igual que Pinochet. Y eso, para todos los extranjeros que veían eso, resultó muy impresionante, que un estadio entero, porque no se veía disidencia ahí. 40.000 personas cantando, o la mayoría de ellas cantando, en términos de que todos oíamos perfectamente lo que salía de ahí, decían una grosería contra Piñera y lo tildaban de asesino igual que Pinochet. Absolutamente injusto. Entonces, eso es lo que pasa, que la formación de la opinión pública está en manos de gente que es contraria al orden institucional de la República. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo combate un gobierno al desorden público, al delito, al terrorismo, si al combatirlo se convierte en violador de derechos humanos? Falso violador de derechos humanos. No es verdad. Piñera no violó los derechos humanos. No. Piñera pecó por lo contrario. Piñera ni siquiera usó las atribuciones que tenía. Porque a mí siempre me dicen, bueno, ¿y qué es lo que debería haber hecho Piñera? Haber usado las atribuciones que le dio la Constitución. Debía haber puesto fuera de la Constitución a todos los partidos que se aprovechaban de la violencia. Artículo 19, número 15, ahí está, dice lo que tiene que hacer. Y era un momento en que el Tribunal Constitucional le era favorable a él, porque la presidenta del tribunal era la presidenta del segundo piso de su gobierno, que se había ido al Tribunal Constitucional. O sea, tenía mayoría de votos ahí. Habría declarado fuera de la ley inconstitucionales a 14 partidos, desde la Democracia Cristiana al comunista. Y todos sus parlamentarios habrían debido cesar en el cargo. Artículo 60 de la Constitución. No aplicó nada de eso. Esa es la crítica a Piñera. Sí, esa es la crítica válida a Sebastián Piñera, quien no se atrevió a usar las atribuciones que tenía. ¿Por qué no se atrevió? Porque sabía que los que manejan la opinión pública son los mismos que los revolucionarios, son los revolucionarios. Ahora uno de ellos está arrepentido, como Gabriel Boric, y dice, en realidad fui justo en todo lo que le dije a Sebastián Piñera. Y los comunistas están furiosos con él. Y cuidado, que cuando los comunistas están furiosos con uno, sabemos lo que pasa. Porque cuando estaban furiosos con Jaime Guzmán, lo mataron. Entonces, Gabriel Boric, cuidado. Cuidado con tus socios. Sí. Para que veamos la situación a la que hemos llegado. Sí. Don Hermoso, les quiero aclarar una cosa porque hay una suscriptora, una amiga, que es Carmen Jacobs, que dice que se aclare lo de la firma y todo el cuento. Pero si lo de la firma está súper claro. La
juntar las firmas es para destituir a Boric. Obviamente que es para presentarlo en el Congreso, porque es imposible que se puedan destituir a un presidente de la República solamente presentando una firma o publicándola en alguna parte. Es evidente que esto va al Congreso. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que el Congreso tendría que hacer una acusación constitucional, y para poder presionar al Congreso tendrían que juntarse, no sé, 7 millones de firmas, 8 millones de firmas, como para que tenga algún peso esta cosa. Recordemos que Chile hoy día tiene 20 millones de habitantes. Por lo tanto, si no se hace por lo menos con un tercio de la población, el Congreso no va a hacer nada, el Congreso lo va a recibir. Ay, muchas gracias, está bien. Ahora, yo no digo que esté mal que lo estén haciendo. No, yo no estoy criticando a la gente que se está moviendo para esto. Yo lo que estoy diciendo es que es muy, o sea, primero por las puras firmas, por el solo hecho de que se junten firmas, no se puede destituir a un presidente porque eso no está contemplado en la Constitución. Y lo segundo, presionar al Congreso tendrían que ser muchísimas, pero muchísimas, muchísimas firmas. O sea, si llegan al Congreso 150.000 firmas pidiendo que hagan una acusación constitucional contra el presidente Boric, o sea, el Congreso, no sé si usted me encuentra razón, don Hermógenes, el Congreso tiene razones de sobra para hacer acusaciones constitucionales contra Gabriel Boric, de sobra, sin tener ni una sola firma. Ya por la incompetencia de Boric, por tener abandonado el país, por no aplicar el Estado de Derecho, por estar muriendo entre 7 y 10 chilenos por día, tienen razones para hacer una acusación constitucional y no la han hecho. Yo le encuentro toda la razón, porque la acusación constitucional está descrita en la Constitución, las causales que la justifican. Una de ellas es notable abandono de deberes. Obvio. El primer deber, el principal deber del presidente de la República es mantener el orden público. Y es evidente que él ha incurrido en un notable abandono de ese deber, porque a las personas, es notable abandono porque a las personas que provocan los desórdenes públicos, él las indulta. O sea, ese es un abandono de deberes, notable. Notable abandono de deberes porque él no debería indultar a quienes son contrarios al orden público. Exactamente. A quienes provocan destrucción, saqueos, violencia pública. Su primera obligación como presidente es mantener el orden público. La segunda dice defender la soberanía. Bueno, también ha abandonado ese deber porque si usted va a algunas zonas del país, usted no puede entrar con la fuerza pública. Aunque hago una excepción, ¿eh? El otro día, dando un muy buen ejemplo, no sé de quién fue la orden, supongo que el Ministerio del Interior, y felicito a la ministra del Interior si es verdad, fueron 500 carabineros a Temucuicui, donde no pueden entrar los carabineros, pero cuando van 500 y con armados, con el arma visible, entran. Entraron y detuvieron a las personas que querían detener y se los llevaron. Bueno, se necesitan 500 carabineros para entrar a Temucuicui. Evidentemente, fue una demostración de que todavía Temucuicui es parte de Chile. Pero en la práctica diaria, no. En la práctica de era una ministra del Interior quiso entrar ahí, la agarraron a peñascaso, tuvo que arrancar. Exacto. Entonces, ese otro deber abandonado por el presidente de la República. Abandonado su deber de mantener el orden público, ¿por qué? Porque indulta y perdona a los que alteran el orden público. Exacto. Y porque además les concede pensiones de gracia. Eso, una cosa tan desvergonzada como esa, solo la había hecho uno que le gusta llamarse repúblico, que se llama Ricardo Lagos, porque el repúblico Ricardo Lagos fundó la Comisión Valech para darle una pensión vitalicia a todos los sospechosos de terrorismo que habían sido interrogados en el gobierno militar. O sea, cuando las personas habían sido interrogadas por sus vínculos con el terrorismo, se ganaron una pensión vitalicia. Bueno, esas locuras pasan solo en Chile, y Lagos lo hizo con una solemnidad fantástica, porque me acuerdo que todo el mundo celebró la Comisión Valech como si hubiera sido un logro civilizatorio, como les gusta decir, cuando eran puros comprometidos con los terroristas. Por eso los interrogaban. Oiga, sí, yo creo que a un señor que es farmacéutico no lo llamaban para preguntarle en el gobierno militar qué vinculación tenía con el terrorismo, porque él era farmacéutico y un hombre pacífico y conocidamente pacífico.
llamaban y interrogaban justamente a los tipos que estaban comprometidos y había sospechas de que hubieran estado poniendo bombas o matando uniformados o policías. Obviamente, esos eran los interrogados. A esos Lagos les dio pensiones vitalicias a todos. Y además, los del gobierno de la Concertación les dieron bonos extraordinarios. Y aquí aprovecho de rendirle homenaje a Ignacio Urrutia, que no pudo repostular al Congreso donde era tan necesaria su presencia, porque ya había estado demasiado tiempo en el Congreso. Una norma con la que yo nunca estuve de acuerdo. Así que lo privaron de una plaza en el Congreso, porque él fue el único que cuando les daban este bono extraordinario de 3 millones a estos jubilados por haber sido próximos al terrorismo, el único que dijo, estamos dando bonos de 3 millones de pesos a los terroristas. Bueno, en esa oportunidad la ira de la izquierda fue tan grande que Pamela Giles lo golpeó en un hombro. Y Ignacio Urrutia dijo que el hombro le había quedado machucado varios días. Para que vea usted. Así pasan las cosas. Este es el país que tenemos, que es muy paradójico, en que la verdad es absolutamente desconocida por la mayoría. Sí. Y se repite en consigna. Y se produce un espectáculo como el increíble del otro día en el estadio a un expresidente que había muerto trágicamente días antes, en que lo insultan públicamente y lo tratan de asesino. Y cometen el doble... la doble conducta escandalosa de tratar como asesino a otro gran presidente que fue Augusto Pinochet. Aunque Sebastián Piñera decía que Augusto Pinochet había sido el peor presidente de la historia de Chile. Porque esas eran piñericosas, no hay que olvidarlas. Sí, sin duda. Don Hermógenes, le hicieron un examen mental al presidente Joe Biden de Estados Unidos. Y el informe arrojó que su memoria está significativamente limitada, para lo cual el fiscal general de Virginia, que es republicano, Patrick Morrissey, le pidió el martes recién pasado, a la vicepresidenta Kamala Harris que invoque la enmienda 25 de la Constitución e inhabilite como presidente de la República de Estados Unidos a Joe Biden. Bueno, Joe Biden ha demostrado varias veces que está con serios problemas para asumir el compromiso de ser el presidente de la República en Estados Unidos. De hecho, ha manejado pésimamente mal las relaciones exteriores. Está complejo el panorama internacional. Eso es un tremendo notición el que usted acaba de dar. Yo no sabía. Encuentro gravísimo. Según la encuesta, el tipo que más le hace el peso a Donald Trump es Biden. O sea, políticamente para los demócratas es terrible y por eso que lo han mantenido a toda costa. Pero un informe de ese carácter, la verdad es que es liquidatorio de un candidato. Es complicado. Porque inmediatamente, yo creo que inmediatamente en la encuesta se va a reflejar eso. Tener la cabeza mala es un defecto grave para ser candidato a presidente del primer país del mundo. No, lo considero una noticia de la mayor importancia. Bueno, yo siempre he pensado que la verdad fue que Joe Biden no le ganó a Donald Trump. Todos los indicadores de las cosas que tenían que pasar para que alguien fuera presidente de la República en Estados Unidos después de una elección, indicaban que el que debía ganar era Trump. Había ciertos lugares en que siempre había ganado el que era elegido. Había ciertas circunstancias en que siempre se habían producido. Se daban todas para Trump y ganó Biden. Yo creo que ahí efectivamente hubo muchas cosas sospechosas. Y nunca pudieron probarlas debidamente. Y la Corte Suprema no se manifestó tampoco porque podría haber hecho un pronunciamiento. Pero yo seguí muy de cerca toda esa elección. Y me acuerdo cuando estaba todo el mundo felicitado a Trump, porque estaban dados todos los signos de que había ganado. Y de repente, a última hora, a medianoche, empezaron a llegar unos cajones con votos de distintas partes, en distintos estados, y daban vuelta a unos estados que ya estaban definidos. Fue muy raro. Así que, como diría Julio Martínez, en el partido de Rusia con Chile en 1962, cuando le hicieron un penal vistoso a Leonel Sánchez,
Y el árbitro europeo no lo cobró, sino que dijo que era un tiro desde fuera del área. Bueno, lo tiró Leonel Sánchez el tiro fuera del área y lo convirtió en gol. Y ahí Julio Martínez decía, justicia divina, justicia divina. Eso se hizo famoso, porque fue justicia divina. Era penal, no lo cobraron y fue gol de todas maneras. Sí. Y bueno, una vez yo tuve un problema con la comunidad europea, serio, porque había un primer ministro sueco, muy canalla, que le daba plata al Frente Manuel Rodríguez, que defendía a los armamentistas de la UP después del 11 de septiembre, los ayudó a esconder sus armas, se hizo cargo de la Embajada de Cuba y protegió a los terroristas que luchaban contra el gobierno militar. Y este personaje hacía gala de contribuir a las colectas para que los terroristas pudieran matar más gente en Chile. Y estaba impune. Y de repente alguien en la calle un día le pegó un balazo y lo mató. Tanto que decían que podía ser un chileno. Bueno, los suecos nunca pudieron descubrir quién era hasta que había pasado todo, se había muerto hasta el asesino. Era la ocasión de decir justicia divina, y yo lo escribí en un blog eso. Y la comunidad europea publicó una protesta contra mí, diciendo, ¿cómo puede decir justicia divina cuando matan a un primer ministro? Bueno, era justicia divina. Era un primer ministro que propiciaba el terrorismo en Chile para que los terroristas pudieran matar chilenos. ¿Y qué le iba a decir yo cuando lo mataron a él? Justicia divina, le dije. Y se lo merecía. Bueno, había sido un sueco el que lo mató. Se vino a descubrir después que estaba muerto el asesino. Pero finalmente comprobaron que un sueco dijo, no, esto no puede ser. Este tipo que ayuda a los terroristas de izquierda en todas partes, alguien lo tiene que castigar. Se tomó la justicia por su mano. Se murió sin que nadie sospechara de él. Porque tuvo la astucia de acercarse al lugar donde él había matado al primer ministro sueco y ayudar a la señora que estaba con el cuerpo entre los brazos. O sea, le prestó auxilio al asesinado. Claro. Por él, para que vea lo pintoresca que es la historia. Bueno, yo dije entonces en mi blog, Justicia Divina, y la comunidad europea condenó mi blog y le dijo al mostrador, que era el único que publicaba mi blog, nadie más se atrevía, si el mostrador vuelve a publicar a este personaje, va a recibir castigo aéreo y terrestre de la comunidad europea. Y el mostrador me dejó de publicar. Pero sostengo el principio, justicia divina. Sí. Creo que en este caso también se podría manifestar. Perfecto. Don Hermógenes, bueno, yo no le quito más tiempo, estamos en la hora. Le deseo un muy buen fin de semana y nos vemos de todas maneras el próximo jueves, don Hermógenes. Bueno, y alegrémonos de que no sufrimos interrupciones de internet como la otra semana. Sí, qué bueno. Sí, eso quiere decir que están reponiendo las antenas en las zonas incendiadas del puerto. Exactamente. Están bueno, empezando. Muchas gracias por acogerme a su programa, muchas gracias por la paciencia de los que lo vieron o lo van a ver. Y nos vemos el próximo jueves. Muy bien. Ya, don Hermógenes, que esté bien. A los amigos les digo tres cosas. Tres cosas a los amigos que están conectados. Primero, les digo que me parece que Chile no solamente tiene poca comprensión lectora, sino que también tiene poca comprensión auditiva. Yo en ningún momento he criticado al tío Kelly porque está haciendo esto de la firma. En ningún momento. De hecho, es más, a mí me llegó el escrito y yo ya lo firmé. ¿Por qué? Porque yo soy un partidario de que todo lo que se haga en contra de este gobierno es bueno. Aun cuando no sirva, aun cuando no tenga el efecto que se desee, todo es bueno. Por último, para manifestar el rechazo al gobierno. Por último. Entonces, no es que aquí esté criticando, hay que tener comprensión auditiva. Yo nunca he criticado la iniciativa. Lo que estoy diciendo es que para poder remover a Boric, no puede ser solo con firma, tiene que ser a través del Congreso, y el Congreso no ha hecho nada, pese a que a Boric tiene razones fundadas para ser destituido, y no lo ha hecho el Congreso. Y lo único que estoy diciendo es que para que el Congreso tome en consideración esta cosa como algo serio, algo de peso, tienen que haber por lo menos
7 millones de firmas. Mi pregunta es, ¿ustedes creen, queridos amigos, que van a juntar 7 millones de firmas? ¿Ustedes creen? Yo creo que no. Me encantaría que juntaran 15 millones de firmas, pero yo creo que 7 no lo van a juntar. Y si llega una carta con 200.000 firmas al Congreso, lo que más le podemos hacer a Boric es que le dé un ataque de risa. Así de claro. Eso es lo único que estoy diciendo. Ahora, toda iniciativa que sea para demostrar el descontento hacia esta porquería de gobierno es bienvenida. Y de hecho, yo la firmé. A mí me llegó hace unos días atrás, ¡pum! Y lo primero que hice es firmarla. Leí el manuscrito y lo firmé. Pero eso no significa que yo crea que esto va a tener buen resultado. Y tengo que ser honesto. Salvo que ustedes quieran que yo les mienta y les diga, no, con esto Boric ya lo destituyen en 2 días. Porque no va a ser así. El Congreso no ha querido hacer una acusación constitucional contra Boric con todo el desastre que Boric tiene en Chile. Eso es lo único que quiero decir, ¿no? Otra cosa, mañana estoy, recuerden, con Juan Leguedé a las 20 horas, como siempre, como todos los viernes, en Hablemos de Chile. Y el día sábado tenemos un gran programa con mi querido amigo Gonzalo Choaqui. Tenemos de invitado a Iván Poduje. Ustedes saben que Iván es arquitecto y es experto en temas de seguridad, de vivienda y una serie de cosas. Y vamos a tratar puntualmente el tema de los incendios, la reconstrucción, cuánto cuesta, cómo se hace, si este gobierno está preparado o no está preparado para hacerlo, si tienen las plata o no tienen las plata para hacerlo. Vamos a hablar, pero ya de un punto de vista técnico, un punto de vista de un profesional como lo es nuestro querido amigo Iván Poduje. Así que el sábado a las 20 horas también tenemos un programa, pero maravilloso. Así que eso, queridos amigos, que estén súper bien. Y les mando un gran abrazo a todos. Chao, chao.